Es curioso cómo la vida y el paso del tiempo cambian las cosas. Torres donde nada había antes. Vestigios pasados que un día fueron el presente. Les juro que si alguien hubiese contado con mi opinión, desearía que los tornillos que anclan mi memoria a una plaza hubieran atravesado el suelo del paseo del río donde las aguas de Larga fluyen eternamente. Mi nombre, Emilio Rodríguez Irazusta, el peraltés que inventó el DNI. Hay quienes aseguran que la caridad es enemiga de la frescura juvenil. Se equivocan. Toma, hijo, esta moneda me la dio un amigo que ya murió. Es la moneda de la amistad. Ese niño es Rafael. A pesar de su juventud, nos une una gran amistad. Debe de vivir en alguna callejuela paralela y sí, tiene fama de travieso. Pero en realidad, ¿qué culpa tiene él de haber nacido con el don de la curiosidad? Pero hoy es el día más triste de mi vida. No sé, padre. Aunque el chaval de guerra, esta idea suya de mandarlo fuera, no sé si es lo más conveniente para él. No os engañe, don Manuel. Es lo mejor para el niño. Hacer como que él es normal no es el camino más bondadoso. Su hijo es especial y como tal debe ser internado en un colegio especial. Con sui generis, don Manuel. Rafaelín tiene que convivir con sui generis. Manuel. Dígame, don Francisco. No se preocupe, hombre. Así podrá buscar buena hembra que cuide su casa. Bueno, sobre ese punto quisiera decirle algo. No sé si conoce usted a la Rosario, que tanto da que hablar en el pueblo. Pues bueno, quedamos y, bueno, usted ya sabe de dónde. Válgame Dios. Pero, hombre, este no es el mejor lugar para hablar de estas cosas. ¡Qué es broma, hombre! No se preocupe, don Manuel. Ay, señor. Qué mal repartiste el peso de la conciencia. ¡Rafael! ¡Rafael! Pero, hijo, ¿dónde te habías metido? Llevo una hora buscándote. ¿Pero qué llevas aquí, hijo? ¿Un trapo? ¿Un cepillo? ¡Ah! Sabe bien la verdad que toda espalda tiene ojos. Y la mía, a pesar de la rigidez y dureza del bronce, también observaba cuanto acontecía. He sido testigo de las parejas de jóvenes que discutían en los bancos de mi plazoleta.
de turistas, de esos que bromeaban sobre mi postura o me imitaban mi eterna parsimonia. Los mismos que en sus fotografías tratan de robarle un segundo al tiempo. O de aquel barrendero que de vez en cuando hacía breve pero cálida su compañía. De amistades que aún hoy perduran. También de apasionadas reconciliaciones. Pero nadie como Rafael, que todos los días a eso de las 5 me limpiaba los excrementos de las palomas que anidaban en la vieja torre de la iglesia. Hoy por fin he vuelto a sonreír. Hola, amigo. Te he echado mucho de menos. Has vuelto para mi parte. Has pedido despido. Mi capito. La moneda amistad. Los años han transcurrido sin piedad, pero Rafael aún se acuerda de mí. Solo deseo que siga visitándome en sus ratos libres, mientras le dejen salir de ese dichoso colegio especial. Debe rondar los 40. Sigue siendo de talla baja y ojos achinados. Su reseca lengua le hace cecear y sesear sin parar, pero no me importa. Porque le entiendo y me entiende. Y eso es lo único que importa. ¿Por qué su amistad me ha dado la vida? ¿Quién sabe? Esa pregunta siempre permanecerá suspendida en la eternidad de las reflexiones imprecisas. La mirada de bronce. The look of bronze.